con Dominicanidad por Pipa. Así es, mi amor, seguimos con el mismo fuego para darte en la madre y dejarte TV con nuestro contenido, pero ya no igual que antes. Así es, has resumido un año de gran trabajo, pero esta vez, gracias a su respaldo, Una Vía viene una vez a la semana por este canal, por Antena Latina. Pero está como es Una Vía a la semana, ahora más dosificado, me gusta, me gusta. Mira, y como siempre hemos iniciado con las pilas puestas, con el grupo de las estrellitas. Venga, 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 venga. A propósito del cierre del carnaval. Así es, también ha terminado el mes de la patria. ¿Y tú sabes los nombres de los padres de la patria? Pero claro. ¿Quiénes son? Juan Pablo y Duarte. Ay, ups, mi madre. Bulleta para ella porque se equivocó. ¿Usted sabe el nombre de los tres padres de la patria? Sí. ¿Cuáles son? Juan Pablo Duarte. Hombre, Juan Matías Mella. Francisco de Rosario Santos. Los nombres de los padres de la patria. Bueno, pero tú sabes que eso casi todo el mundo se lo sabe. Dime. Hay mucha gente que dice que Juan, Pablo y Duarte. Dime lo correcto entonces, a ver. ¿Cómo están, mis amores? Preguntita, dos preguntitas rápido. El nombre de los tres padres de la patria, ¿te lo saben? Tú eres bella, mi amor. Ay, sí, bella. Los tres padres de la patria, es eso. No, está bien. Duarte Sánchez Mella. Pero no, amiguito. No me arruines así, amigo. Los tres padres de la patria, el nombre, simple. Los tres. Juan Pablo Duarte, Mella y Sánchez. Rafael, ¿usted sabe el nombre de los tres padres de la patria? Ay, yo no lo sé, pero ahora lo puedo decir. Juan Pablo, Matías Mella y Sánchez. Sí, pero Sánchez el apellido. Bueno, pero... El nombre de los tres padres de la patria. Duarte Sánchez. ¿Usted lo sabe el nombre completo? Duarte, Francisco del Rosario Sánchez. Cada uno es del trabucazo. Faltame. Tú lo puedes decir al revés, otro nombre. ¿Cómo al revés? Al revés. ¿Cómo al revés? Atrapa adelante. Todo el mundo dice. Vamos a ayudarlo. No, también. Vamos a ayudarlo, Juan. Pablo Duarte. Francisco. Y Matías Ramón. Y Matías Ramón. Cuéntame, ¿tú te sabes los nombres de los tres padres de la patria? No lo sé. Los nombres de los tres padres de la patria. Duarte Sánchez Mella. ¿Lo sabe completo? Sí. Juan Pablo Duarte, José Francisco. ¿Y tú puedes decir los tres nombres al revés? No. Tampoco. Sánchez y Raúl Matías Mella. ¿Usted es capaz de decírmelo al revés ahora mismo? No. Seguimos con Una Vía a la semana, celebrando ya el cierre del carnaval, Evelina. Así es, Daniel. Y existen muchas comparsas en el Cibao maravillosas. Por eso yo me fui para allá y cuando gocé. Ajá. Ay, sí. Mi nombre es Eugenio González, me disfrazo de zombie. Nuestro disfraz lleva un mensaje a la comunidad. Por mucho tiempo nosotros estamos sufriendo de un gran atropello de lo que es lo que le llaman el polvo de zombie. Yo personalmente
He sido investigador por más de 20 años y he viajado a Haití. He visto personas zombificadas. Yo he visto zombies. ¿Cuántas personas se disfrazan con ustedes de zombies? Por lo menos 25 personas. Entre ellos hay como 12 hembras. Está lo que es también el niño zombie, ya muy famoso, porque es el niño que con él pudimos ganar el segundo lugar en el desfile nacional en el año 2007, en la categoría de creatividad popular. Utilizamos harina, utilizamos cromo, utilizamos hipofosfito y algunas otras cosas. Me gustaría que cambiara las administraciones de nuestro carnaval y que las autoridades que tienen que ver con el carnaval tomen en cuenta los carnavaleros. Tenemos más de casi 25 años disfrazándonos y nunca se nos ha dado un alfiler. Seguimos cerrando el carnaval desde Guibia y no se muevan porque nos vamos para la fonda en una vía a la semana. Dominicano por pipa. En una vía estoy acompañado con José Reyes, el líder de la Estrellita. ¿Cuántos integrantes tiene? Bueno, hoy contamos aquí con la presencia de 12 jóvenes, pero somos 68. ¿Cómo logras tú concretar este grupo con tantas personas llevando el carnaval por la sangre? Bueno, primero nos trasladamos a diferentes barrios y le abrimos la puerta a todas aquellas jóvenes que quieren participar, totalmente gratis, y hacemos todos los esfuerzos necesarios para que ellas tengan lo que ellas necesitan con nuestros propios recursos. ¿Cómo que con nuestros propios recursos? ¿No han conseguido gente que apoye el carnaval, las tradiciones que ustedes tienen y realizan? Bueno, sí, hasta ahora hemos contado con el apoyo de la gente de Ida Graf, escúcheme el mensaje, pues son nuestros patrocinadores, y mayormente haciendo recoleta, y en estos momentos tenemos nuestro vituario final, del carnaval final, estancado por 8,000 pesitos. Pero vamos a ver si eso sale de ahí. Ahora, una pregunta, ¿qué tiene tu grupo que no tiene nadie en la capital? Bueno, mi grupo se destaca porque tiene una chica muy linda toda. Ajá. Entonces, la diferencia es que nosotros hacemos lo que hacemos con el corazón. Y todos los años, tras año, pues participamos, cueste lo que nos cueste. Una pregunta, ¿cuál es tu plato dominicano favorito? El patimongo, con frito, ahogado en el patimongo. Me encantaría ver al invitado comiendo eso. Vamos a ver. Pero está bien ahí. Estamos aquí en la Real Fonda donde vamos a comer un delicioso platillo mexicano que es la patica.
la patica de puerco. Pero para eso me voy a hacer acompañar de una bella amiga mía, talentosísima, que le encanta comunicar, le encanta hablar, pero está como que un poquito tarde. Mientras tanto, yo me voy como que a acomodar un poquito en la sombra, esperar que ella llegue. Le voy a enseñar quién es. Un momento. ¡Ay, Dios mío! Hija, pero llegaste por fin. Danilo, amor, perdóname la demora. Es que se nos pinchó una goma al marido mío y yo. Tú sabes que el motorista que es Porfirio, marido mío, es el motorista. Hermana, ¿sabes lo que vamos a comer hoy? Yo tengo entendido que es una patica, porque es Doña América, que a mí, que es amiga mía, yo viví aquí antes. Y yo fui que enseñé a Doña América a hacer patica. Precisamente, ¿cuál es tu comida favorita? ¿La patica, el rabo, la longaniza? Para ser sincero, el locro de arenque, porque levanta. Tú le das un locro de arenque a un hombre y él levanta paredes, se pone duro. A mí el locro de arenque es afrodisíaco. Y ese que me gusta a mí de verdad. Pero la patica, el hombre que no se le agarra por una patica es porque pájaro, mi amor. Bueno, pues entonces vamos a cocinar la real patica. Estoy de acuerdo. Fuego, vamos con Doña América. ¡Vamos, Doña América! ¡Vaya! 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 Diva, antes que todo, sabes que estos platos son muy típicos de la dominicanidad, pero para ti, ¿qué es dominicanidad? Yo creo que dominicanidad, sinceramente, es todo lo que sale de la cultura, es decir, los diablos cajuelos, agarrar chimia, eso es parte de la dominicanidad, los pájaros. ¡Ay! Aquí hay un pájaro en San Miguel que se llama Estrella, que es el caballero del poloche de raya que está ahí. ¡Diablo! Ese moreno está bueno. ¡Adiós, papi! ¡Enfoca para allá, Darwin, el de poloche negro! Ahora, yo te voy a decir una cosa, sinceramente. Por ejemplo, según los artistas comen dependiendo cómo es el artista. Por ejemplo, Benja Carolina, ella le pega como un mondongo, por todos los mondongos que ella ha hecho en su vida, todos los desastres, los pleitos, la vaina que ella ha armado, tú ves. A Yelisa Lora le gusta la lengua. A ella, Yelisa Lora es loca con una lengua, por eso que ustedes ven que ella se besa con Pablo Pidi, con Daniel Zarco, con Aquiles Correa. Enciendo lengua, Yelisa Lora se la come toda. Doño Rosario pregunto el pan, porque a él le encanta que le abran el pan, ese asqueroso. ¡Ay, ese calvo! ¡Mira a Darwin allá atrás, ese calvo! ¡Tipo está como la vida, cada día más cara! De todos los platos dominicanos, ¿cuál es el que realmente más te gusta? El que tú, con el cual tú amarras a tu tigre. Mira, hay dos platos que yo considero que son los que amarran, hombre. Yo te digo ahorita que el locrio de arenque es un plato que amarra, y el sancocho, que es como propio de nuestra cultura dominicana. Diga, pero vamos a ver entonces, para allá concluir, vamos a ver cómo va el sazoncito de Doña América, para ver qué nos viene. Esta vaina está parada. Vaya, 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 vaya. Vamos a ver si es verdad que Doña América es la real cocinera, pero yo creo que la diva ya se me fue adelante. ¿Qué tú dices, diva? Está riquísimo, mi amor. Esta vaina debe tener hasta pipiota. Vaya. Vaya, 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 vaya. Un pájaro nuevo en el medio, un actorcito. Que está como escalando, sí, así, sí. Que está brigando. Sí. ¿Cuál será? ¿La Bernie, Tommy? ¿Tú crees? No, yo es. Yo creo esa. Que se llama José Manuel Rodríguez. ¡Desgraciado! Ese sí es pájaro, mi amor. Vaya, bye bye. Vaya. Después de estas harturas seguimos bailando desde Guibia cerrando el carnaval y no se muevan porque nos convertimos en los verdaderos tiznao. Aquí en
aquí en una vía cerrando el carnaval dominicano y calentando para Semana Santa. A propósito del carnaval, en el cierre de nuestra primera temporada, nosotros fuimos tan locos que nos vestimos de tiznado. Sí, y recuerdo que duramos como una semana para quitarnos esa grasería. Yo creo que todavía no me la ha quitado, pero ¿quieren conocer al responsable de eso? Mírenlo ahí. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¡Carnaval! Soy Lucas Hernández Guzmán, jefe de la comparsa de los tiznados de la bandera dominicana. Yo trabajo en la Secretaría de Educación en Transportación, llevando desayuno escolar. Yo vengo comenzando a este personaje en el 2007. Oye lo que pasó con este personaje. Di una vueltica y vi un tipo que estaba parando una caña, pero en una discoteca le dice Maceto, había mucha penca. Y cojo la penca y la ripeo con un pana mío. Le digo, Dalia, ven, ayúdame. Los panas míos me dicen, la que está loco, te fuiste a rular, después dejaste el olivabá, dejaste el diablo, ponerte tiznado, mierda, bajaste. Yo, ¿cómo? Te bajé. Y ahora mucha gente quiere ponerse lo que le dicen la grasa. Y yo le digo que estamos a todas, ¿tú me entiendes? Eso es lo mejor que hay. Esos collares, huesos de animales, como de vaca, de perro, de cerdo. A veces conseguimos un huesito de culebra, que sancochamos y lo ponemos por collarcitos pequeñitos. Cogemos los dientes, hacemos collares con esos dientes y con esa quija hacemos collares también. La multitud de gente, mi mamá, mis hijos, mi padre, todos mis amigos. ¿Tú me entiendes? Cuando te enfoque y te dan ese apoyo, eso es lo más grande que hay en la tierra. Primero Dios, es como tú te pones con el público, tu baile, y le muestras ese amor a los niños. Ante todo están los niños. Yo salgo ahora mismo disfrazado, lo que me va a caer niño. Eso es lo que me hace a mí triunfar, darle el gusto a la persona. Tú me tripeas, yo te tripeo bailando, te doy un sazón, un ritmo. Eso es lo más lindo que hay. El dominicano podía ser lo más bonito que podía ser. Muchos, los niños, me gustaría que sea un carnaval de niños, para que todos los comparseros, los jefes de comparsa, se sientan a ver y apoyar a los niños, porque los niños, ahora en día, eso están buscando también su personaje. Pues si tú no lo apoyas, ellos no te van a apoyar. Y eso es lo mejor, para que disfrutes de la grasa, de los tiznados, de la bandera dominicana. Mis queridos, hemos llegado al final de la primera entrega de Una Vía a la Semana. Nos vemos el próximo sábado a las 8:30 por este canal. Ya lo saben. Hasta la próxima. ¡Mambo!